Pues he aprendido muchas cosas, pero una de las cosas que me llama mucho la atención del pastor es que tiene mucha capacidad para resolver problemas. Entonces, yo cuando llegué aquí tenía algunos problemas que tenía y él me ayudó a solucionarlos. Y también algo que miro él, que él es muy perseverante en las cosas para la solución de los problemas. Entonces, eso es una lección para mí. The greatest lesson my grandpa taught me is about repentance. The lesson about repentance is so important because repentance is a part of everyday life. You know, we make mistakes every day and we just need to know how to repent and when. Y nos hacía, nos empujaba y nos esforzaba a que nos aprendiéramos la palabra de Dios. Y eso a mí me ayudó mucho en mi vida espiritual porque por medio del pastor que nos empujó a estudiar la palabra de Dios, a escudriñar las escrituras como él dice, como la palabra dice, me ayudó a confrontar mis pruebas y luchas que he tenido por medio del esfuerzo que el pastor me ha dado en esforzarme en leer y estudiar la palabra de Dios. I love Pastor because he truly does have a heart for the church. He really does care about the Church of Sion and all of us. I don't know where I would be without his prayers. I don't think any of us would be in the same position if he was not in constant intercession for us. But I really do love the example that he's given me, the teachings that he's shown me and his guidance. And I love him because he saw the best in me. He saw what I could become even when I didn't see it for myself. Una gran lección que yo he aprendido del obispo Maffei es su fidelidad y su obediencia a Dios. Como un ministro joven y todos ministros jóvenes, necesitamos un modelo a seguir. Y en mi juventud, en mi ministerio joven, yo admiraba al obispo Maffei como era un hombre fiel y un hombre obediente. Y yo aprendí eso de él y le doy gracias a Dios por ello. Cuando por primera vez llegué aquí, a esta iglesia, al pastor le habían comunicado que iba a congregarme aquí. Y el día que vine, estaba en la puerta esperándome ya. Entonces eso de alguna manera tuvo un impacto en mi vida porque pues, estaba esperándome en la puerta. Y eso de alguna manera es un recuerdo que siempre tengo de que me recibió con mucha amabilidad, con mucho gusto, y eso de alguna manera lo llevo siempre presente de ahí. Pues me siento agradecido con el pastor por ese recibimiento que él hizo cuando yo llegué aquí, que fue algo que lo llevo en el corazón y pues le agradezco mucho de todo corazón a él y también juntamente con su esposa que han sido de grande bendición para mi vida. My grandpa is so special to me because he raised up my dad, he taught him the right way, and he's continued to teach me things he taught my dad. El pastor es muy especial para mí porque cuando yo vine a esta iglesia era un desastre y yo solo me acuerdo que él, cuando yo pasaba al altar, él no me juzgaba como yo venía vestida. Él solamente ponía su mano sobre mí, lloraba por mí. Y cuando yo empecé a pasar al altar, él siempre fue muy paciente conmigo. Y él es muy especial para mí porque ha estado a cada etapa de mi vida espiritual, ha estado él ahí orando por mí y guiándome y empujándome a venir a la oración y a estar aquí en la iglesia. Pastor, the greatest lesson that I have learned from you is that as men of God, as men that are trying to serve God with everything that we have, is that prayer is paramount in our walk with God, that it is incredibly important. I've learned that from your example, from how you serve God, how you're at prayers every morning, how you call the church to pray. And I've learned from you that without prayer, we don't really have a relationship with God. Uno de mis recuerdos favoritos del obispo Maffei era cuando él era el obispo del distrito este de Los Ángeles y él me pidió más bien ayudar en el distrito en unas actividades.
Y él hacía reuniones de desayuno los sábados en Polly's. Y él permitía que todos los que estábamos reunidos ordenaran primero. Yo ordenaba tocino, huevos, papas, pancakes y, bueno, todo lo bueno. Y los demás ordenaban similar. Y luego el obispo Maffei era el último para ordenar. Y cuando él ordenaba avena. Y siempre me recuerdo de eso. Y bueno, lo admiraba de su fuerza para no estar comiendo tocino, huevos y papas como yo. Pastor Diakoni, happy Pastor's Day. I pray that you are blessed. I pray that the Lord continues to use you as a role model for all of us, for the Church of Sion. I know that you have gone through so much, both of you, just to see our church where it is right now, to see the youth where they're at right now. And I just thank God for you guys. I really do appreciate all the work and the effort that you put in, and I know that God isn't finished with you yet. Obispo Maffei, Sister Connie, y toda la familia Maffei, feliz día del pastor. Les deseo grandes bendiciones y les doy muchas gracias por su cariño, su amistad que siempre han demostrado a mi persona, a mi familia. Mis deseos es que Dios los bendiga grandemente.